Hello, this is Bishop Joseph Hannefeld, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church i give my blessings to pax christi multimedia through the intercession of our mother mary in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen pax christi multimedia presenta en fuego predicación poderosa de la palabra de dios bienvenidos a su programa en fuego hermanos televidentes y radio escucha bienvenidos a su programa católico en fuego Mandamos un saludo especialmente a todos los hermanos que nos sintonizan a través de TV San José en Costa Rica y Suyapa TV en Honduras. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Tomás Mateo y hoy voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, antes de continuar con el tema que les voy a compartir, quiero también mandar un saludo. Especialmente a nuestros párrocos, al párroco Ricardo y a nuestro obispo Joseph, y en especial también aquí a todos los hermanos de Pax Christi Multimedia, en especial al hermano Oscar y Ernesto, y a todo el equipo que trabaja aquí voluntariamente. Muchas gracias. Muy bien, queridos hermanos, continuamos entonces con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Un tema sin duda muy importantísimo para todos nosotros, para mí que lo he estudiado y para ustedes que lo van a escuchar. El tema se llama ¿Cómo tener un corazón ardiente? Ahora vamos a descubrir todos cómo tener un corazón ardiente en la palabra de Dios, por supuesto. Por eso empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 24 del versículo 28, Evangelio, capítulo, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 28, nos habla la palabra de Dios de esta manera. Al llegar cerca de un pueblo que iba, hizo, hizo que como que quería seguir. Adelante. Pero, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Entonces se dijeron unos a otros, no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, punto número uno para escuchar este tema. Dos discípulos iban de camino a un pueblo llamado Emmaús. Iban tristes, desanimados, porque había muerto Jesús el Maestro a quien ellos estaban siguiendo. Ellos tenían puesta la confianza, la esperanza, su alegría en Jesús y resulta que Jesús murió. Entonces iban discutiendo en el camino que su esperanza fue en vano, que su lucha, su camino, su sufrimiento, como que se había perdido todo. En ese momento se les pega a Jesús. Este es el contexto del texto que acabamos de leer. Jesús se viene con ellos y les pregunta de quién van hablando en el camino. Y la respuesta de ellos fue, ¿acaso tú eres el único aquí en Jerusalén no sabe lo que ha pasado aquí? De Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en milagros, en prodigios, que murió hace tres días. Nosotros éramos seguidores de este Jesús. Y resulta que murió hace tres días y ahora no sabemos ni qué. Y Jesús se pega con ellos y les empieza a decir. Qué lentos son sus corazones y su entendimiento para escuchar las escrituras. ¿Acaso no los profetas ya hablaron acerca de este hombre que iba a padecer, iba a morir y luego resucitar? Jesús les iba explicando las escrituras y llegamos entonces al texto que leímos. Mientras estaba hablando Jesús con ellos, Jesús quería seguir de largo, pero ellos... Hicieron una cosa muy importante. Dice que ellos le insistieron para que se quedara con ellos. Insistieron. No solamente dijeron quédate con nosotros. No. Jesús quería seguir de largo, pero ellos le insistieron. Señor, quédate con nosotros. Pero no, habían, no lo habían reconocido que era Jesús. Y Jesús aceptó la invitación, se quedó con ellos, entró en la casa de ellos. Y comió con ellos. Y la parte muy importante que quiero que toquemos y escuchemos es que dice que Jesús pronunció la bendición y partió el pan y se lo dio a ellos. Y en el momento que Él parte el pan y se lo da a ellos, a ellos se le abren los ojos y lo reconocen que es Jesús, pero antes no lo habían reconocido. Fíjense bien. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos y hermanas, si fuéramos nosotros, que estuviéramos en esa situación? Y muchas de las veces hemos estado en esa situación. Cuando perdemos a un ser querido, a un ser amado, estamos muy tristes, desconsolados, estamos vacíos, queriendo la compañía de un ser querido, de un hermano, de un amigo, de un compadre, de un vecino. Así iban ellos. Desconsolados. ¿Y qué pasa? Cuando alguien viene a nuestra casa y nos aconseja y nos consuela, eso nos ayuda bastante. Pero muchas de las veces, si un particular, un desconocido viene y nos consuela, casi lo más seguro, tal vez no le prestemos atención, porque. Lo primero que preguntaríamos es, ¿quién es este para que me hable? Contrario a lo que los discípulos de Maús hicieron, ellos prestaron atención a Jesús, lo escucharon. Y por último, después de escucharlo, lo invitaron a su casa insistentemente, porque Jesús no quería quedarse con ellos. Y por encima de todo, comen juntos y le dicen a Jesús, que no lo habían reconocido todavía, que pronunciara la bendición por el pan. Y que en ese momento, Jesús, en el momento de partir el pan, a ellos se les abren los ojos. Punto número uno: quiero entonces que escuchemos cómo descubrir un corazón ardiente en Jesús es escuchando la palabra de Dios, escuchando a Jesús mismo, tener oído para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, para tener un corazón ardiente, porque nuestro corazón puede estar ardiendo por cualquier cosa de este mundo, por el dinero, por el trabajo, por un vicio que nosotros tengamos. Los que les gusta el vicio de la, la borrachera, de las drogas, del sexo. El corazón puede estar ardiendo por muchas cosas, pero no por Jesús, no por Dios. Pero, querido hermano y hermana, hermano católico o no católico, pero que te guste buscar algo que te llene tu corazón, ese que se que puede llenar tu corazón se llama Cristo Jesús el Señor. Y si quieres que arda tu corazón por ese Jesús, por ese Dios que satisface toda la necesidad de nuestros corazones, entonces es necesario hacer una cosa, escuchar su palabra. Punto número uno. Número dos, insistirle que se quede con nosotros en nuestro corazón. Insistirle que Él sea el centro de nuestra vida. El centro de nuestra familia. Que Él sea el centro de nuestra mesa, donde comemos, donde descansamos, donde dormimos y donde trabajamos. Como lo hicieron estos dos discípulos. Le dijeron a Jesús que pronunciara la bendición por el pan. Y en ese momento que hicieron eso, se le abrieron los ojos. Tomen nota en esto, fíjense muy bien. Ellos en el momento que estaban escuchando la palabra de Dios no se habían dado cuenta de que Jesús era el que estaba caminando con ellos. Se dieron cuenta hasta en el momento de partir el pan. Mírenlo la importancia de, de que nosotros los cristianos católicos no solo estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, sino que estamos llamados a participar de la mesa del Señor. De recibir su cuerpo y su sangre. Hermanos católicos, en este día quiero darles esta invitación en el nombre de nuestro Señor, que dejemos de solamente escuchar la palabra de Dios, sino que vayamos a ser la palabra, hacedores de la palabra de Dios, pero sobre todo a participar de la mesa del Señor, de comer su cuerpo, de beber su sangre. De esta manera se nos va a abrir los ojos como a estos dos discípulos. De esta forma vamos a reconocer a Jesús en su cuerpo y en su sangre, en su divina presencia en la mesa del altar. Nosotros no solamente escuchamos de un Cristo vivo, de un Cristo que está en su palabra. De un Cristo que sana, de un Cristo que libera, sino que de un Cristo que está vivo y real en su cuerpo y en su sangre. Yo no sé cuántos me están diciendo amén en este momento de esta palabra, pero a mí me lleno de alegría, de gozo de ser parte de esta bendita iglesia católica, apostólica y romana, el cual nos da esta enseñanza. De no solo cuando vas a ir a la iglesia, a la santa misa, y viene un ministro o el sacerdote y te diga: Este es el pan de Cristo o esta es la cena de Cristo. No, hay una proclamación, una seguridad, decir cuerpo de Cristo, el cual nosotros decimos amén. Porque afirmamos que ese es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanitos, Yo creo que estamos descubriendo entonces acerca de cómo tener un corazón ardiente. Es a través de su palabra, a través de insistirle que se quede con nosotros, en nosotros, y a través de participar de la mesa del Señor, que es lo más importante. Por eso mismo, queridos hermanos, Debemos de entender entonces este tema y esta responsabilidad que tenemos como católicos, como cristianos. Y como lo vuelvo a decir, si no son católicos, de todas maneras el Señor nos invita a escuchar y a insistir. Estamos llegando a la final de esta primera parte, por lo que los invito a que se queden con nosotros en la segunda parte de este tema. Y agradezco infinitamente su atención. Los esperamos en la siguiente parte. Muchas gracias. Existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad. Donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos. Es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad. Es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. Aquí nuestros días se liberan de la ansiedad y nuestras noches descansan en paz. Pero ¿dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa. Tú que has llenado mis momentos tristes con tu alegría y tu inmenso amor. Tú que en mi mente siempre estás presente. Te doy mi corazón. Eres la fuente que habita en mi mente. En tu presencia siempre quiero estar. Sigue fluyendo en mí a cada instante. Como un manantial. Fluye en mí, fluye en mí tu presencia. Hermanos, continuamos con su programa En Fuego. Televisión y radio. Vamos a continuar con el tema que estábamos tocando en el primer segmento acerca de cómo descubrir un corazón ardiente. Ardiente por Dios, por supuesto, lo que estamos hablando aquí al día de hoy. Y vamos a continuar ya que ya estamos en la segunda parte y quiero hacer un repaso de, lo, de la primera parte que hemos tocado con ustedes, punto número uno. Acuérdense que tenemos que escuchar al Maestro, la palabra de Dios. Punto número dos, tenemos que insistirle a Él, no pedirle. Porque una, es, una cosa es pedir y la otra es, la otra cosa es insistir. Insistirle que se quede con nosotros. Y punto número tres, darle a Él permiso para que Él sea el centro de nuestra vida, sea el centro de nuestra mesa, como lo hicieron los discípulos de Maús, que permitieron que Jesús fuera el que pronunciara la bendición y partiera el pan. Muy bien, ahora vamos a continuar con la siguiente parte de este tema, el cual quiero que lean conmigo del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, San Lucas capítulo 10, versículo 38. Si no tienen una Biblia a la mano... Los invito a que apunten la cita bíblica para que en un tiempo que pueda tener pueda compartir y, ya, y si ya se lo sabe por lo menos repáselo otra vez. Nunca está de más. Dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 10 del versículo 38 del Evangelio de San Lucas. De esta forma. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del, del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada por mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús iba de camino y entra en un pueblo. Y se encontró en ese pueblo una su amiga que se llama Marta. Marta es la que lo invita a su casa. Y Marta tiene una hermana que se llama María. Y María se pone, se sienta a los pies del maestro y escucha la palabra. Mientras que Marta estaba absorbida, dice, haciendo los quehaceres de la casa. En otras palabras, haciendo la comida, tal vez los tamales, los frijoles, uh, para que hubiera comida en esa casa, ya que el maestro estaba en la casa. En cierto momento Marta como que se incomoda, se molesta y viene y hasta le reclama al maestro, al Señor. Y le dice, Señor dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Medio molesta. Y Jesús cómo le responde? Ah, tienes razón Marta. Ahorita te la mando, no te preocupes. No dijo eso Jesús. Le dijo, Marta, Marta, tú te preocupas por mil cosas. Y María ha elegido lo mejor que no le será quitado. Fíjense bien. Ahora bien, hermanos, vamos a hacer una aplicación. ¿En qué lado nos encontramos nosotros? ¿Somos como Marta o nos identificamos con María? Por lo regular, casi en la mayoría de las veces, yo creo que con Marta. Yo no sé cuántos se sienten Marta aquí o cuántos se identifican con Marta. Si tenemos una fiesta, por lo regular siempre estamos preocupados por la comida. Y si hay música, estamos preocupados por la música. Y si hay baile, mucho más todavía por el baile. Católicos. No estoy diciendo que bailar es pecado. Todas las cosas son buenas siempre y cuando se hagan las cosas con medida. El problema es cuando nosotros alteramos la medida, entonces las cosas las convertimos en pecado. Pero lo que sí quiero decirles, queridos hermanos, es que no perdamos de vista a Jesús. No nos preocupemos solamente por las cosas de este mundo por las cosas materiales que nos satisfacen en este momento, sino que nos preocupemos por las cosas que no se van a acabar, por las cosas que no nos será quitado nunca, ni en esta vida ni en la otra. La mejor decisión que debemos tomar es tomar en cuenta primero a Dios. Volvemos nuevamente a los pasos principales que ya tocamos anteriormente. Tener y poner a Dios, a Jesucristo, como centro de nuestra vida, como centro de nuestra mesa. Entonces todo lo demás es bueno. Jesús ya lo dijo en su palabra. Busquen el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, dijo Jesús. Ahora si vamos un poquito a los mandamientos el primer mandamiento de los diez mandamientos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu fuerza y con toda tu inteligencia dijo Jesús ahora abreviado el mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas el primer mandamiento ¿cómo amar a Dios sobre todas las cosas? entonces es dejar en segundo lugar todo lo material, todo el trabajo, todo lo que te gusta, dejarlo en segundo lugar y poner a Dios primero. Por ejemplo, te llega una visita en tu casa, te llegó tu compadre, tu hermano, tu padre, tu primo, tu buen amigo, no importa quién llegue, pero ya es hora de ir a misa. ¿Qué vas a decir? Ah, pues es que no voy a ir hoy. Misa hay todos los domingos y mi compadre y mi primo es la única vez que me está visitando, por lo tanto no voy. Así dicen muchas gente. Si usted, hermano y hermana, lo dice así, fíjese que está mal. Está mal porque puedes decir no quedar mal con tu familia, ni quedar mal con Dios. Decir, hermano, amigo, compadre, me espera por, por lo menos por dos horas. Si es que no acepta ir a misa contigo o, o a rezar o, o qué sé yo dónde va a ir usted en la iglesia. Y regreso en dos horas. Entonces no quedas mal con tu familia y no quedas mal con Dios. Vas primero a escuchar la palabra de Dios como dijo su palabra. Busquen el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces estamos dando de preferencia a Dios primero. En cambio... Si seguimos con esa forma de hablar y de pensar que misa hay siempre todos los domingos y hoy solamente tengo la oportunidad de estar con, con este fulano, entonces estamos mal. Entonces estamos en contra de lo que dijo Jesús. Un día dice, no es digno de, de mí aquel que prefiere a su padre y a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano y a su hermana antes que a mí. Así dijo Jesús. No es digno de mí aquel que prefiere primero a su familia antes que a mí. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta, bien hermanos, esta responsabilidad con Dios. Si queremos tener un corazón ardiente por Dios, procuremos estar con Dios, escuchar su palabra, recibir su cuerpo y su sangre para tener un corazón ardiente. Fíjense bien. Los cinco mandamientos de nuestra iglesia católica, el primero dice: oír misa entero todos los domingos y fiestas de guardar. Y nosotros, como que está, vivimos al revés de los mandamientos que tenemos como cristianos católicos. Somos católicos, si vamos a misa, rezamos el rosario, hacemos todas las actividades cristianas de nuestra fe, pero. En la mayoría de las veces somos muy desorganizados en lo que hacemos a veces, porque se nos hace fácil decir, hoy no voy a ir a misa. Y si voy a misa, llego tarde y pues al cabo no me pagan, a mí me vale. Pero ¿qué dice el mandamiento de la iglesia? Oír misa entero. No dice la mitad, no dice llegar solamente cuando ya está el Padre dando la bendición, o solamente a escuchar el Evangelio. No, entero. Los domingos y fiestas de guardar. Las fiestas de guardar estamos hablando de las misas de Navidad, las misas de la Ascensión, al miércoles de ceniza, el jueves Santo, el viernes Santo, todos los momentos especiales de nuestra fe debemos de estar ahí. Eso es fiesta de guardar. Eso es tomar la vida cristiana en serio. De lo contrario, hermanitos. Vamos a estar, estar siempre con un corazón frío, una fe fría. Por eso en muchas de las ocasiones nuestros hermanos no católicos tienen a veces razones de criticarnos a nosotros los católicos por nuestra actitud. Pero no es culpa de nuestra iglesia. Estaba hablando con un hermano un día haciendo cola en el banco. Yo soy de Guatemala y un día estaba haciendo un depósito en el banco y me encuentro con un hermano que no es católico y dice que bueno yo me cambié por esta razón y tal razón pero finalmente dice yo fui catequista y mientras que era catequista era un borracho, mujeriego, parrandero y no pude cambiar mi vida. Ahora que soy cristiano evangélico soy diferente y me dio mucha tristeza entonces yo dije yo sinceramente no entiendo a los hermanos que se cambian de iglesia. Yo sigo siendo católico y mi vida cambió en la iglesia católica. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios, aquí en esta bendita iglesia católica, nos enseña la verdad. Hace falta que nosotros aceptemos a vivir en la verdad para que seamos libres y finalmente podamos dar un testimonio de vida cristiana como debería de ser. Queridos hermanos, de esta forma, con estas palabras, me voy a finalizar de este tema. Y nuevamente, antes de despedirme, quiero nuevamente saludar a todos los hermanos que nos escuchan en San José de Costa Rica, en Honduras, los que nos conocen y los que no, pues mucho gusto haber compartido con todos ustedes la bendita palabra del Señor. Oramos. Padre Santo, te doy gracias por este momento que me has permitido de compartir tu palabra con mis hermanos, los que nos han visto por televisión, por radio, aquí localmente en Nebraska, en todos los estados de Estados Unidos, como allá en San José, Costa Rica, en Honduras, en todos los lugares donde se sintoniza Pax Christi. Gracias Padre Santo, gracias Señor, bendice a todos los oyentes. A todos los que han escuchado esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.